Bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es Marta Silvia Rivera Ricapa, soy magíster en Derecho y en esta oportunidad desarrollaremos conmigo la asignatura de Historia del Derecho. Vamos a ver ahora la estructura de nuestra asignatura. Para entender este tema, tenemos que saber que nuestra asignatura es de naturaleza teórico-práctico. Pertenece al área de conocimientos formativos del desarrollo y del derecho. La historia del derecho permite sentar las bases de estudio de las diferentes instituciones del derecho, tanto públicas y privadas, ya que se verá la evolución y modernización de las mismas. El resultado de aprendizaje. En este tema vamos a ver nosotros que al término de nuestra asignatura seremos capaces de describir e interpretar nuestro ordenamiento jurídico con un criterio amplio del manejo de la historicidad del derecho, para que puedan ser ubicados y adecuados en el ámbito tan vertiginoso y cambiante como es el derecho. Veremos ahora la organización de los aprendizajes que hemos propuesto en nuestra asignatura y que está estructurado en base a 4 unidades a desarrollar. Tenemos en nuestra primera unidad el derecho e historia, la interpretación del derecho en el tiempo, la denominada historiografía mundial y peruana. En nuestra segunda unidad tendremos que desarrollar el sistema jurídico del civil law, tanto el español y el peruano. En la tercera unidad desarrollaremos el tema de la historia del derecho de las Indias y el peruano. En la cuarta unidad veremos el análisis de la historia de las legislaciones peruanas. Vamos a ver ahora qué temáticas comprende la unidad número 1, no sin antes recordar que el propósito de esta unidad será el de identificar la noción del derecho e historia, además de sus fuentes y la clasificación de las mismas. Tenemos aquí los contenidos. Tenemos un primer contenido que es el derecho e historia. Aquí desarrollaremos las nociones generales sobre el derecho y la historia del derecho mismo. Tenemos las fuentes en la historia del derecho, los medios de conocimiento del derecho histórico, la clasificación de las fuentes de la historiografía, es decir, las fuentes histórico-jurídicas. También vamos a ver aquí las nociones generales de este tema, la división de las fuentes histórico-jurídicas y la periodificación de la historia del derecho. En nuestra primera unidad tendremos que tener en cuenta que las actividades que desarrollaremos nos ayudarán a reconocer la importancia de la asignatura en la formación profesional del abogado. En ese entender, vamos a presentar nuestro primer producto académico, que estará desarrollado bajo el análisis del video que les propongo en el link que están observando. Pero vamos a tratar de entender, analizar y criticar los capítulos del 1 al 4. En la unidad número 2 podremos identificar al derecho peruano dentro de un sistema jurídico específico. Vamos a comparar el desarrollo histórico del derecho para ubicarlo dentro del derecho peruano. Los contenidos que desarrollaremos aquí serán el sistema jurídico germano primitivo. Pasaremos luego a analizar el desarrollo de lo que es la Edad Media. Luego vamos a ver las nociones elementales sobre la historia y la evolución del derecho castellano. Realizando todos estos temas, analizándolos, vamos a poder entregar nuestro segundo producto académico, que es de elaborar un cuadro comparativo y de diferencias que existieron entre los pueblos germánicos, visigodos y el derecho canónico. La unidad número 3 nos llevará a diferenciar el desarrollo indiano, español y el peruano. Los contenidos que vamos a desarrollar serán las nociones elementales sobre el derecho civil castellano e indio, además del derecho civil castellano y su proyección indiana.
Para esto, vamos a ver nosotros nuestro tercer producto académico. Aquí vamos a elaborar un informe resumido para responder las preguntas. Lo primero, ¿existió derecho en el Imperio Incaico? Ustedes podrán analizar y responder esta pregunta. ¿Se desarrolló el uso o práctica de las costumbres indias en el Perú conquistado? ¿Qué nos dirán las lecturas que hemos propuesto? En la cuarta unidad vamos a poder describir la evolución de la legislación peruana en el tiempo. Desarrollaremos las transformaciones del desarrollo civil a partir del Código de 1852, nuestro primer Código Civil. El sistema judicial en el Perú del siglo XIX. Es muy importante tener en cuenta este tema. Y por último, el Código de Enjuiciamiento de 1852 será materia de análisis en materia civil. Y para culminar, tenemos nuestra evaluación que es tipo IBM. Bueno, entonces pasaremos ahora a ver los recursos educativos virtuales. Tenemos, para que podamos completar todo el desarrollo de nuestro aprendizaje, en primer lugar, un manual autoformativo, las videoclases, los podcasts, los foros, la biblioteca virtual, considerando que las actividades programadas deben ser presentadas únicamente mediante el aula virtual. Las recomendaciones finales que les puedo dar es que debemos, y más que un deber, sea un placer el poder contactarnos en las sesiones virtuales de cada semana. Será importante poder intercambiar aprendizajes, orientar el desarrollo de las actividades y atender tus dudas e inquietudes. Con estas indicaciones estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Una vez más, les doy la bienvenida a la asignatura de Historia del Derecho.